¡Aplausos! ¡Aplausos! Gente de la Comarca Lagunera, gracias por estarnos acompañando. Estamos completamente en vivo. Chicharito, ¿cómo te la estás pasando? ¡Ay, excelente! Vamos a empezar con los chicos de Barro, ya 25 años de... ¡Ay, de su creación! Gracias a mi Dimas por invitarnos y por estar en este programa, pues nos invitaron al relajo. Aquí está el señor Marco Antonio Solís, el Buki. Muchísimas gracias esta bonita tarde compartiendo este cumpleaños de plata de los señores internacionales, chicos de barrio, para todos ustedes, pollo. Claro que sí, damos la bienvenida a toda la gente de la Comarca Lagunera, quédense con nosotros porque tenemos música simplemente espectacular. Y sin más preámbulo, vámonos con el himno de la cumbia lagunera, porque están aquí nada más y nada menos que los chicos de barrio. ¡De barrio! Para toda mi gente de la Comarca Lagunera. El ambiente, toda la producción de los chicos de barrio. ¿Qué pasa? Queremos decirle a toda la gente que este tema que sigue, Al Calor de la Cumbia, está incluido en el nuevo material de los chicos de barrio. Vamos a escucharlos, Al Calor de la Cumbia. Ellos son chicos de barrio. A ver, vámonos, muchachos. Thank you.
tambo, 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 tambo. Reseña, mi queridísimo apoyo, para que vean que están los internacionales, chicos de Barra, con nosotros. Eso está más que excelente y es una producción, son 60 temas, señores, hay que mencionar. El siguiente tema es A Contragolpe, es un gran tema clásico pedido por todas las mujeres, grabado en nuestro tercer material de Los Chicos de Barrio en el año 1998, hoy interpretado. ¿Cuál sigue? A Contragolpe. ¿Te gusta Jesús Dimas Maciel? ¿En qué año fue eso? En el 98. 1998. ¡Órale! Oye, ya está ahorita. Excelente producción, excelente, magnífico. Vamos a escuchar más. ¿Qué pasó? Es que me tienen que decir cuál sigue porque ellos tienen que poner la partitura. No, es que es pura gente con calidad, profesionalismo total. Así es. Se nota toda la producción. Aquí le meten billetes, los chicos de Barrio le meten billetes y vamos a escucharlo. Ellos son A Contragolpe, Chicos de Barrio. ¡Inviértanle, inviértanle! Grandes temas internacionales, Sammy de Baral, con todo y embarazo. Lo que se debe
hermano, ¿eh? Asentaditos como debe ser, como es el orgullo de los chicos de barrio, los internacionales, chicos de barrio. Gracias. Antología. Antología es el tema. ¿Te gusta esa de Antología de Caricias? Me encanta esa bachata. Es una canción donde las muchachas, así como que... ¡Ah! Ella es un tema venezolano, que es una bachata, pero fue adaptada en el año de muchos años con los chicos de barrio. Así que recuerda, toda la gente, es un tema especial que tocan los chicos de barrio. Claro que sí, para toda la gente muy al pendiente, vamos a recordarlos, vamos a estar aquí con nosotros, presentes, actualizados, internacionales, a todo lo que da, mi querido, ¿cómo no? Aquí, este no se oye para afuera. ¿O sí? Sí, se oye. Okay. No andamos, mira, no nos drogamos. No pisteamos. No. Dimas, actualizados. Ni mujeres, nada más nos gusta el criqui. ¡No! Oye, vamos con música. Vámonos con música. Está con nosotros nada más y nada menos que los chicos de Barrio Antología de Caricia. De los éxitos internacionales, nunca falta el tema. Se llama Antología de Caricia. Como dulce melodía, esa noche tu nombre penetró en mis sentidos y se metió tan adentro, que por eso salió a morir. Me coloqué como si fuera algo de magia, en un espacio colorido y thank you.
Cristian, quiero que tengas, que te pongas aquí sobre mis huesos, güey. Le subieron al otro piano y es este. Este de aquí. ¿Eh? Súbele al piano este, por favor, al cor, al Roland. En mi monitor, en el oído. Échale. Ahí está. Y luego los saxos no se están oyendo, ¿eh? Un poquito más a los dos saxos aquí en mi monitor del oído. Y al piano grandote sí le bajas un poquito. No sé si ya le habías bajado, pero. Romanticismo, algo así del Buki, la del Buki. ¿Cuál es? Del Buki. Recuerdos. Esa. Recuerdos, tristeza y soledad. Recuerdos, tristeza y soledad. Y luego el siguiente. El Guayayay. Ok. Recuerdos, tristeza y soledad y luego el Guayayay. No. Ellos me están dando la pauta. Bueno, a toda la gente que nos está viendo por las redes sociales, estamos con los internacionales, chicos de barrio aquí completamente en vivo, acá está Dimas. Estamos en las redes sociales, mi Dimas, ahorita estamos en pausa ya en la tele, pero la gente está muy conectada en el Facebook. ¿Cómo ves todo ese rollo del Facebook? Pues todavía no nos acoplamos, ¿no? O sea, ¿tú te tienes que acoplar para eso? Pues sí. Oye, excelente, trajiste toda la producción y todo. Le metiste siempre billete. Se deja caer la greña, no, Chicharito. Le metió billetes. Pues es que hay billetes, no, compadre. Cuando uno siembra chido, cosecha y hay que echarle a la siembra. Es primero. Una palabra que es muy cierta. Si siembras, vas a cosechar cosas chidas y si no, vas a cosechar puro cumbia. Así es. No, pues aquí estamos tratando de siempre de hacer un espectáculo chido y digno de todo nuestro público seguidor, la verdad. Yo creo que los hechos dicen más que mil palabras, la verdad. Y aquí está. La producción que traemos en todos los shows, en todos los espectáculos, gracias al señor Hugo Aguirre también, al señor Cilantro y a muchos más. Permíteme, Dimas, porque vamos a entrar a cuadro. Estamos a unos instantes, vente para acá. A la gente que está en las redes sociales, estamos al aire. Estamos directamente en vivo a través de las páginas de redes sociales de Facebook de Hugo Aguirre, de Conan, de Banda Diablillos, de Intermol, de Los Chicos de Barrio, de Multimedios, para que la gente salude, Chicharito. Sí, está muy bonito esto que están haciendo. Deberían de hacer programas más seguidos de estos. No, estamos en otro, estamos en vivo. Estamos esperando que nos pasen la señal para empezar con Los Chicos de Barrio con el siguiente tema. Es un tema romántico que va a salir en esta nueva producción de los 25 aniversario. Perfecto, una gran melodía como todo. Vamos al aire. Iluminación. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Te mandamos los saludos. Compartan, por favor, para que toda la raza se empiece a conectar. A Chapis, a Carla, a todo mundo. Karen Soto, me das un codazo cuando vayamos a entrar. ¡Aplausos, muchachos! ¡Estamos ahí! De la Comarca Lagunera, quédense con nosotros porque tenemos mucha diversión y sobre todo muchos recuerdos durante el pasaje de 25 años de Chicos de Barrio, Chicharito. Claro que sí, toda la gente muy al pendiente y nos está tocando porque hay mucha gente también por el Facebook para que estén pendientes en la página de Chicos de Barrio, Cilantro Estudio, estamos completamente en vivo también. Estoy muy orgulloso de ser amigo de Dimas Maciel porque no importa los cambios que han pasado durante 25 años, pero la verdad, mantener a una agrupación desde y que se escuche mejor que hace 25 años, yeah.
Es algo que se tiene que respetar y es algo que se tiene que admirar. Así es, señores, el talento prevalece por sobre todas las cosas, ¿no? Oye, precisamente el siguiente tema es un tema suyo, señor. Mire, se llama... ¡Ay, se me movió un poquito! Discúlpeme de este rollo, pero ahí voy para allá. Es un tema hermoso que toda la gente se va a enamorar. Recuerdos, tristeza y soledad. Tema romántico de la autoría del señor Marco Antonio Solís, el Buki, incluido en el nuevo disco conmemorando 25 aniversario, edición limitada, y se encuentra sonando actualmente en la radio y todas las plataformas digitales, Chicharito. Señores, vean el profesionalismo, tenemos el orgullo, la Comarca Lagunera, ya están aquí los internacionales Chicos de Barrio. ¡Vámonos, muchachos! ¡Ellos son Chicos de Barrio! De los temas que vienen en el disco conmemorativo de los 25 años de Chicos de Barrio, un disco con 60 rolas. Este bonito tema, recuerdos, tristeza y soledad. El señor Marco Antonio Solís, el Buki. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. De papel, cuántas cosas vanas, cuánta prisa, que desierto y se fue nuestra piel. Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar, las ilusiones que no pudimos lograr. El siguiente tema es un tema clásico colombiano, ahora adoptado lagunero, que hiciera famoso en los 90s el grupo Super Combo de Francisco y Maduro, de Madero, ahora con el sello y la versión de Chicos de Barrio, que ha gustado muchísimo en los Estados Unidos. La verdad es un tema clásico. Ahorita, claro que sí, dentro del gusto del público, como siempre, cada canción que saca esta agrupación es magnífica y está dentro del gusto de la gente, Pollo. Muy bien, a ver, muestra el 25 aniversario.
Pero se ve bien bonito. Muy bien, vámonos con música de este tema del que les estoy hablando para que se ponga a marcarla. Es para que la baile bonito y en casita es el guayayá y dice: para toda mi gente de la comarca lagunera, toda la periferia, ahí vienen ya los anibercharros. Saludos por ahí al compa Regalito, al Cala y también al Toro Luján. Y a toda mi gente, a todos los promotores de aquí de la comarca. Afilen las uñas, afilen las uñas porque vienen los anibercharrísimos. Se llaman Guachachá y dice: guachachá.
Dimas. Cristian, acá te quiero, güey, clavado al 100%, acá suelta el celular, güey. Dimas. Acá te quiero clavadote. Dimas, estamos en las redes sociales completamente en vivo, todo lo que te estás escuchando aquí, la gente lo está oyendo, para que toda la gente de la Unión Americana que nos está escuchando por las redes sociales, y si no lo crees, pues bate un botón, mira, aquí está toda la raza conectadita, estamos aquí platicando, bueno, ya acabaron. Al Roland, súbemele aquí arriba, en los monitores, en los de oído, al Phantom, un poquito más. A toda la gente de las redes sociales, gracias por estar al pendiente en la pausa, estamos aquí. Saludos a toda la gente de la Unión Americana, cómo no, con muchísimo gusto, gracias por reportarse, Chicharo. Eso, estamos aquí en redes sociales, digo, sociales. No, sociales, ya están pidiendo la cita, todo el mundo. Ya viene. A ver, a qué horas, a toda la raza que está conectándose. Saludos desde el Ejido Hidalgo, a la gente de Estados Unidos, de Kansas City, de Camargo, de Chihuahua. Kansas, Oklahoma, Dallas, Denver, Colorado. Oye, todos lados. La gente de Hidalgo, la tierra del señor Pedro Sánchez en el bajo y la... Bueno, ya señora, Samantha de Baral. Dimas, de Dallas, Texas, de Houston, Texas. Saludos, Dallas, Houston. La Isla Bonita, están pidiendo también. También, ahorita la vamos a echar, ya está la programación. Saludos desde Juaritos. Fresnillo. ¡Vámonos para Juaritos ese! Eso, Fresnillo, Zacatecas, toda la raza. Fresnillo, Zacatecas, toda la gente de Zacatecas, Chihuahua también. Aguascalientes. Desde California. En la Sierra de San Mar. No, ajá, hoy hasta Argentina, Houston. Para, Argentina, gracias. Desde Texas para... Sí, se ve hasta Argentina, sí, en redes sociales, sí, se alcanza. Yo nomás la calle, ustedes sí fueron, yo no. Pero sí se ve hasta Argentina. Ah, no, pues son redes, sí, pues son mundiales. Desde ya estamos. McAllen, Dallas, ¿Cuál sigue, Pollo? McAllen, Dallas, gente de... ¿Aquí qué? ¿En Washington? ¿Cómo se pronuncia ese? ¿Cómo? ¿Puya qué? ¿Puyalup? ¿O cómo? Aquí. Bueno, desde Washington. A la gente de Saltillo, San Luis Potosí, de Texas, de Hermosillo, de Veracruz, de Puerto Vallarta. Toda la gente sigan compartiendo. Gracias por estar al pendiente. De Ciudad Acuña, Coahuila, Austin, Texas, desde Monterrey. ¿Cuál sigue, Pollo? A toda la familia. Pollo, ¿cuál sigue? Saludos desde la Isla Bonita. Para toda la gente que está aquí en las redes sociales, compartan los chicos de barrio completamente en vivo. Están en televisión, pero ahorita estamos en la pausita con la gente del Facebook. Ya estamos todos listos. Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias, Norma, Valentín, Chihuahua, toda la gente. Estamos a 40 segundos de continuar al aire. Señoras, señores, vamos a continuar. Ahí muy pendientes del Facebook. Su amigo Cherito les da las gracias por estar escuchando la mejor música de la comarca lagunera y orgullosamente con nosotros los chicos de barrio. Aquí están ya. ¡Cumbia! De Sombrerete, de Piedras Negras. ¡Ay! De todos lados. Sí, sí. Van. ¡Cumbia! Allende, ya le mandé la programación a ellos. Arizona. Delicias, Fresnillo, Nuevo Laredo. Saludos para a todo mundo. Está mandando saludos a Tuxpan. Rica y apretadita están pidiendo también a toda la gente. Gracias. Vamos, porque regresamos a televisión. Estamos en Canal 6 de Multimedios. ¡Chicos de barrio! Seguimos completamente en vivo en el programa. Mira qué bonito está la gente de la comarca lagunera. Seguimos invitándolos a que se queden con nosotros porque todavía hay mucha música. ¡Chicos de barrio! Sí, señores, señores, seguimos con la música. 25 años festejando y lo vamos a festejar en grande. ¿Y qué más que con este gran festejo que el Dima nos preparó y lo está preparando y lo está disfrutando? No se les olvide el pastel, por favor. No, ahorita, espérate. Ahorita, espérate. No produzca, señor. Marco Antonio, ¿qué piensas de eso? Mi amigo está produciendo, pues déjalo, está en su derecho. Señor. Oye, este tema que sigue lo hizo famoso la reina del pop, Madonna, un clásico de los 90. Ahora ha hecho cumbia lagunera con el sello de los chicos de barrio, arreglos del señor Adolfo Llanas, el monstruo de la cumbia, tema incluido en el disco de chicos de barrio titulado The Wets of the Comarca. ¡Órale! Oye, te fijaste en mi inglés. Oye, qué bárbaro, Pollo. Mi inglés está bien. Mi inglés. Oye, pero mejor vamos a seguir disfrutando la música. Pero déjame decirte qué disco rola era. Es. The Best of the Comarca. The Best of the Comarca. Ay. Oye, ¿y cuál rola es? Pues para que la gente sepa. La Isla Bonita, chicos de barrio. Usted la pidió, se la enviamos. Saludos. Hasta la Unión Americana. Llegaron las visas a los chicos de barrio. Nuevecitas y de paquete las visas. Ahí les damos para la Unión Americana. Esto se llama La Isla Bonita. Chicos de barrio. En la vista de San Pedro
¿Me llevo mi micrófono? Sí, tráetelo, porque después de ya sabes que tenemos que tener sana distancia. Platícanos de este hermoso disco que estás promocionando, 25 Aquí años está. De la carrera de los Chicos de Barrio. Bueno, este disco trae 60 rolas, o sea, son 6 discos en uno solo. Es el emblemático, conmemorativo, edición limitada de Chicos de Barrio, donde vienen muchas rolas, viene la del Guayayay y vienen Al Calor de la Cumbia, las del Buki también vienen. Era lo que te quería preguntar, vienen todas las clásicas de los Chicos, pero también vienen nuevas, Dimas. Claro que sí, también vienen muchas también, cumbia con reggaetón, viene la Tusa, vienen muchas rolas que están, muchas rolitas que ahorita están también en la radio, en redes sociales, o sea, son 60 rolas. Con este disco la arman para un baile fácil y la amanecen. ¿Dónde lo quiere, lo puede adquirir la gente de la Comarca Lagunera para que esté al pendiente? Fíjate que lo vamos a vender en línea. Sí. En línea, no queda una de las líneas que conocen, sí. No. No, lo vamos a vender en línea, lo vamos a vender a través de internet, pero también vamos a hacer un sorteo, Tony, porque dentro de cada disco de estos va a traer un boleto. Un boleto donde si te sacas el premio, Chicos de Barrio van y tocan a tu fiesta, a tu boda, a tu quinceañera. Pero espérate, no nomás eso, pollo. Van y llevan todo su show, pero también le regalan el vestido a la novia o a la quinceañera y el traje al novio o al chambelán. Oye, pues ya di una vez las redes donde pueden comprar ya el disco, ¿a partir de cuándo? Claro, estamos en nuestro canal, ahí va a estar toda la información, nuestro canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban, Chicos de Barrio Oficial, ahí denle la campanita y ahí suscríbase usted va a poder ver toda la información, no nomás del disco, sino de todas, muchas cosas que vienen para Chicos de Barrio. Compras la música, compras el material, recuerdas los años, participas y te llevas todo para tu fiesta, te vas a dar un chorro y luego si es quinceañera va a contratar los Crazy Kings para llevar los gratis. Claro, sí, también van los Crazy Kings también, por supuesto que sí. Gracias. Y también va Chicharito. Ah, claro que sí, vamos a dar show. Y Tony también va. Por supuesto. Oye, que sí. Y el Panther también va. No. Oye, Dimas, la gente de Estados Unidos está preguntando en las redes sociales cuándo regresan, que ya quieren que vayan, que ya todo está rollo. Bueno, más que abran la puerta y nos vamos. Pero ya se está viendo una. Yo creo que el año que viene ya llegaron las visas. De hecho, antier me hablaron y para comunicarme que ya está la petición. Ahorita seguimos platicando de eso, Dimas. ¿Qué te parece? Ya está. Te invito a que tomes tu lugar porque viene la siguiente canción. Gracias. Este tema es un clásico del Tequendama colombiano, esos LPs que salían antes, donde salían todos los éxitos de la música colombiana, sí, y es un tema grabado por los Chicos de Barrio, ahora en cumbia lagunera, celebrando 25 aniversario, como cumbiamero que soy, cumbia. Órale, eso es más que maravilloso. Esa es la rola, como cumbiamero. Anda, compadre, con esa conocí a mi esposa. ¡Chicos de Barrio! De Colombia para la Comarca.
gente de la comarca La Lagunera, por Rumbo del Lerdo. Todos los equipos, esto es el show internacional. ¡Chicos de barrio! Pastel de los chicos de barrio de 25 aniversario. Ahorita lo vamos a festejar. Bueno, estamos festejando para toda la gente que está en el Facebook. Un abrazo aquí con los chicos de barrio directamente desde la comarca lagunera para todo el mundo, para toda la Unión Americana, para Estados Unidos. Aquí están los muchachos en una pequeña pausa que tenemos directamente desde televisión en Canal 6 de Multimedios. Así que toda la gente de aquí de Torreón, un abrazo. Y la gente de Estados Unidos, le mandamos también un abrazo a todos los niños que están esperando una canción que les gusta mucho a los niños, que se llama El Gavilán. Para que los niños se pongan a bailar en su casa, porque también los niños les gustan los chicos de barrio. Y a todos los que me están diciendo groserías, no me importa, me vale. Vale, que no les hagas caso. Saludos para Phoenix, Houston. Dicen groserías. Para la gente de Chicago, familia Acevedo. Saludos, canal. Saludos para todo mundo. Órale, saludos para Tennessee. Saludos para toda la gente de Texas. Un abrazo a todos ustedes. Les mandamos un abrazo a toda la gente. Saludos, canal Víctor Cumbiandero. A toda la gente de la comarca Lagunera. Saludos de Denver, Colorado. Aquí los espero. Ya están todos aquí, mi queridísimo Marco. Claro que sí, la gente de Denver, Colorado, la ciudad de las montañas, dice que nos esperan en abril a los chicos de barrio. Saludos para todos, para Brian Rodríguez, para Omar Agüitas, que ahora gente de Aguascalientes que está conectando, Chicharito. Claro que sí, a toda la gente, gracias. Felicidades, chicos, que sean muchos años más. Regresan pronto a Saltillo. Desde la buena 100% de música, saludos a todo el mundo, felicidades por su 25 aniversario, se lo merecen, gracias Alma Mireles, saludos a toda la gente que se está, saludos para Catemaco, órale, saludos desde Dallas, saludos a la familia Rangel Esmeralda, felicidades a los chicos de barrio por puro Torreón, saludos desde Dumas. Desde Dumas, Texas. Saludos desde Dumas, Texas. Para todos ustedes. Saludos para la Chola. Saludos para la Peña. Saludos de Morelia, Michoacán, hasta Puebla. Para el Pollo, saludos también. Saludos desde Felipe Durango, el Pollo, ¿cómo no? Saludos desde Guanajuato. Saludos al Buquerque, de México. Saludos para Pedro Sánchez, el del... A toda la gente. Saludos para la gente de Ramos Arizpe, de Ciudad Juárez. Para mi papá, el... Carajillo, órale. Saludos a Ciudad Juárez, a mi tierra desde Chicago. Saludos a Obregón, saludos a Juaritos. A toda la gente, señores, estamos aquí con los chicos de barrio festejando 25 años. Gracias por compartir esta. Pues, ¿dónde no han andado los chicos de barrio, hombre? ¿Ah? ¿Dónde no han andado los chicos de barrio? Hoy, ahorita, chicos, hoy hasta Argentina, Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Y han dado vuelta con su música por todo el planeta, por todo el globo terráqueo, a través de las redes. Pero mucha presencia han tenido ellos en todo lo que es Centro, Sudamérica, también Estados Unidos y parte de Canadá. Oye, siguen los saludos desde Nuevo Laredo, familia Martínez, que ya quieren la cita. Ahí viene la cita ya. Ahí viene la cita. Saludos para Ariana. A ver, para esas de las 10. Que son las 10. Saludos para Cristian, para toda la gente que se está conectando. Oye, están rompiendo las redes sociales, mi queridísimo Dima. ¿Para qué la rompen? Oye, la promoción, Chicos de barrio a mitad de precio, en quintas y salones, de aquí a noviembre. Órale, aproveche. Al 50% de maneta. Ah. Tenemos un paquete con platillo y todo el rollo. Oiga, paquete completo con chicos de barros y ahorita en 15. 50%. Sí, están dos. Con su un poquito de agudo, Inge. Monitor. Porque ya me puse ronco. Saludos a toda la gente, gracias por estar. Ya vamos a entrar al aire, les mando un abrazo a todo el mundo. Aquí estamos completamente en vivo. Saludos a los niños que están esperando. ¡Aplausos! ¡Chicos de barrio! Estamos celebrando
canción y un gran recorrido por temas hermosos de los Chicos de Barrio. De hecho, ahorita me acaban de marcar porque tengo una cita. No sé si sepas eso. ¿Cuál? Tengo una cita. ¿A poco? Sí. Oye, pero ¿te gustan las citas a ti? Eso a mí me encantan las citas. Oye, déjame decirles que este tema es de la autoría del compositor español Alejandro Yan, grabado por Chicos de Barrio en el año de 1996. Sin duda, uno de los mejores éxitos de Chicos de Barrio a través de los años, la verdad. Hablar de la cita es un tema espectacular. Cabe mencionar que este tema tiene más de 20 años de éxitos en el gusto del público seguidores. También llamado el gran fenómeno porque después de 24 años los jóvenes, millennials y los cristales y todos los millones y millones se enamoraron con esa canción, así La Cita, es, y los disparó a mi queridísimo Dimas y los Chicos de Barrio así completamente. Pues vamos, este tema es con lo que lloran las mujeres de allá de los barrios, señoras y señores. ¡Esto es La Cita de los Chicos de Barrio! Usted la pidió, el éxito, el fenómeno que sigue y sigue pegando en las nuevas generaciones. Chicos de Barrio, ahora en el nuevo milenio, La Cita. Así están los Chicos de Barrio rompiendo las redes sociales. Gracias a toda la gente que se sigue reportando. Dice, saludos para la gente de que Dimas tenía que ver. Pues hay muchos comentarios, mi Dimas, pero la gente te quiere un friego. ¿Por qué, Dimas? Pues yo creo que porque soy medio mamón. No, porque eres humildón y eres neta. Eres neta. Sí, pues vengo de aquí. Las cosas como son. De allá de la Victoria. No, pues ahí de yo del cerro, pues ahí estamos pegados. Dijo el comandante Puma, ¿a dónde me pueden tumbar si vengo del mero fondo? Oye, de veras, fíjate, nuestro torreón creció de allá en las colinas donde vivíamos, allá. ¿Cuándo has visto una ciudad que haya crecido de una orilla? Siempre crecen de un centro alrededor, pero nosotros fue del poniente para acá. Para acá, sí, muy crecido ya torreón, ahorita ya vamos por allá por el TCM ya. Ya Matamoros, es colonia Matamoros ya. Oye, Chicharo, tenemos una promoción. Ah, para toda la gente, dísela. Cilerdo, nada más, quintas y salones, 50% Chicos de Barro, a la mitad. No, dime, no seas así, no. Sí, el 50%, pero nada más 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Septiembre, ¿y qué tan noviembre? Cierto que te agregaste con gente de banquetes que están riquísimos, que también así te lo es. Puedes manejar. Sí, ya también. Hay un paquete de 65 mil pesos, 65, incluye la Quinta Elegancia o la Quinta Estación, también dos quintas muy bonitas, las más bonitas de toda el área de quintas, pero también 100 platillos para 100 personas, hielos, refrescos, agua, mantelería fina, cubiertos, el banquete es de dos tiempos, puede ser entrada y platillo fuerte o platillo fuerte y postre. Todo por 65 baros, Chicos de Barrio, 3 horas y un grupo norteño 2 horas. ¿Y si les queda algo? Pues sí, bueno, yo tengo que sacrificar mi lo que me toca a mí. Entonces, todos ganan y yo gano muy poco. Prácticamente para la gente ya nomás es como quien dice poner el cuerpo porque él está, y el pastel. No, oye, pues, oye. Se me fue, compadre. Se me fue la voz de Marco. Pues. Estamos fuera de cámara, señor. Se vale. Estamos aquí en su programa. Bueno, saludos a toda la gente. Esa chamarra era para mí. El rancho completo con los Chicos de Barrio, banquete y todo por 65 mil pesos en Torreón Gómez Lerdo, nada más, porque ahorita todavía está como en quintas y salones nada más. Ok, mucha atención ahí, hábleles, conéctese con ellos ahí en la página de los Chicos de Barrio. Saludos a toda la gente que está conectando. Dice, súbanle los micros de los. Ok, saludos para darle a la gente de Oye. Óyeme, mi Lola, Charlotte, la gente de Nueva York. Saludos para toda la gente. Gracias por estar muy al pendiente de los Chicos de Barrio. Siga compartiendo porque es la música. A toda la gente de allá de Estados Unidos que es de aquí de la Comarca Laguna, les mandamos un abrazo de todo corazón. Dios me los bendiga. A nombre de los internacionales Chicos de Barrio que ya están aquí con nosotros. Y estamos en la pausita aquí en televisión en Canal 6 de Multimedios Laguna, Multimedios Televisión. Y ahorita vamos a regresar ya nuevamente para que sigan escuchando más música. ¿Cuál va a seguir, Pollo? Ya sabes cuál sigue. Ah, perfecto. La canción que sigue es Acepto Mi Derrota. Ah, esa canción es ¿de quién es esa canción? De Marco Antonio Solís, el Buki. Es mía, señor. Pero la tocan los Chicos de Barrio, manera de estilo. Sí, así es. Es del Buki y la canta su hijo, el Dimas Maciel. ¡Órale, qué padre! Oye, deberían de hacer... Mira, cuando falle el Dimas, se llevan a este vato. Mira, Dimas, tu sueño... Tu sueño, Dimas, ahí está. Marco y Dimas. Así es. ¡Oh! ¿Sí te lo sabes? Es algo.
Oye, nunca le, nunca se han hecho una. Ay, perdón. No, la madre. Nunca. Ahorita que explota esto. Oye, no, nunca han hecho este, no sé. Chicos de Barrio Oficial, mándale saludos, Dima. Mándale saludos a toda la gente, chicos de Barrio Oficial. Chicos de Barrio Oficial, ahí en tenemos un canal en YouTube. Sí, sí. Chicos de Barrio Oficial, ahí usted se puede suscribir y ahí usted sale hasta embarazado. Ahí le pasan todo. Embarazado. Oye, ay, Dios. Dimas. Ya se embarazó. ¿Sabes? Dimas, de hecho están en vivo, Dimas. Sí, ahí. Pero trae taconzotes. Bueno, pues ahorita todavía sí, se las puede. Dimos, se aventó la cuarentena. Yeah. Sí. La página de chicos. Se va a llamar Pedro Covid. Pedro Covid. Pedro Covid. Oye, Dimas, es que esta página es la de ustedes. Estamos transmitiendo. Sí. Pero ¿cómo está eso del CD? A ver, explícanos. El CD, la gente lo va a comprar. Va a costar 500. Ahí van a estar muy al pendiente. Va a costar 500 baros el CD. Nos vamos entrevista y todo. Okay. A todos los centros comerciales grandes, cada sabadito, cada vamos viernes, cada vez que haya lana, para que vayan a comprar el CD. El CD adentro trae un boleto. Ahora sí la descarga. Y vamos a pagar los impuestos, la canoa, permiso a gobernación Solpedo, porque va a salir el premio mayor es para el 23-24 de diciembre con la Lotería Nacional. Cuatro últimas cifras. Si te lo sacas, compras, tienes que... Sí, sí, estamos listos, van a entrar directos. Le van a dar conteo y empiezan con música. Dos canciones seguidas, Dimas Maciel. Ya está, ¿cuáles son? La de Acepto mi derrota y La canoa racha, algo así. Ya está. Entonces ya lo sabe toda la gente que va a comprar su CD. Sí. Con ese CD, pues la gente... Yo les doy, sí, dame. Entonces el CD sale. Va a costar 500 varos. También se va a vender en línea y para los Estados Unidos también lo quieran comprar allá. Y también participan los Estados Unidos porque también se la sacan allá. Vamos y tocamos allá gratis. Con todo el show que traemos, y también compramos el vestido, ya sea para quinceañera o para boda, y el traje como general para el novio. Oye, ¿ya hay fecha para empezar a comprar los CDs? Ya, yo creo que a partir del mes de, estamos en septiembre, a principios de octubre. Dale, primero Dios, y pues oiga, nomás octubre, noviembre y parte de diciembre, usted tiene para comprar el CD. Se van a acabar, porque imagínense que usted va a disfrutar de los 60. Vámonos allá, pues échale, muchacho. Ay, espérame, todavía no. Acepto mi derrota. Listos. En cuanto salga en la tele. Listo, señor.